Pedro les va a contar y les va a hablar de la importancia del profesor del siglo XXI. Así es que vamos a escucharlo en lo que terminamos la comida. Muchas gracias. El escenario es tuyo. Gracias. Queridos maestros, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde, esperando poder compartir este tema tan apasionante. Hablar del maestro en el siglo XXI es un tema que nos tiene que llevar a una reflexión. He de decirles que este tema se fundamenta en este libro que lleva por título El desafío del maestro en el siglo XXI, que tuve la oportunidad de escribir con mi querido amigo Leonardo Kurchenko. Espero que esta plática, además de la comida, pues sea una plática que a ustedes les sirva de reflexión. Voy a platicarles, me gustaría preguntarles, queridos maestros, primero que nada, ¿por qué son maestros? Hablarles a maestros siempre es muy complejo, porque si yo estuviera ahorita en un salón de clase, lo primero que yo les diría, ¡silencio, por favor! Y desde luego que más de uno de ustedes diría, ¿qué tipo de maestro es ese? ¿Cómo nos calla? Si estuviera yo con mis alumnos, tengo 30 años de ser profesor, desde luego hace algunos años los profesores hubieran agarrado el borrador y me lo hubieran aventado. Y me hubieran dicho que usted no se puede callar. Sin embargo, estamos en una reunión, en una fiesta de los maestros. Yo espero que con lo que les quiero compartir esta tarde, podamos hacer una reflexión de lo importante que somos para la sociedad. Me gustaría que me levantara la mano, ¿quiénes de ustedes quieren tener trabajo toda la vida? ¿Quiénes quieren tener trabajo muchos años? Alcen la mano, son pocos, ¿eh? Veo unos que no quieren ser... Ah, pues muy bien, bajen la mano. Voy a darles el mejor de los consejos para tener trabajo toda la vida. Vayan convenciendo a los papás de sus alumnos para que tengan más hijos. Porque claro, si tienen más hijos, yo les aseguro que nosotros siempre tendremos trabajo. Ustedes y yo somos maestros por vocación. Somos maestros porque nos enorgullece transformar a la personita que está enfrente de nosotros. He de decirles que cuando yo pienso por qué somos maestros, estoy seguro que me contestarían, yo soy maestro por vocación, soy maestro por amor, soy maestro porque me gusta muchísimo lo que hago en el salón de clase. Miren bien, cada etapa de la vida tiene sus características. Yo tengo 35 años de ser profesor y las mejores experiencias que he tenido en mi vida han sido en el aula, en el salón de clase. Yo era director de una escuela. Nunca se me olvidará ir caminando en estos pasillos padrísimos de las escuelas. Yo era el director, ¿eh? Y yo iba así caminando y de repente me encontré un billete de 200 pesos. Lo primero que yo hice fue voltear a ver que no hubiera nadie. No había nadie. ¿De quién eran? Yo pensé que míos. Me fui acercando así poco a poco. Y en el momento en que yo llegué a ese billete, me agaché. Y un grupo de chamacos de secundaria estaban escondidos atrás de la puerta. Yo me agacho y ellos hacen. Jalan el billetito. Todavía me di a la tarea de perseguir el billete así. No se me fuera a ir ese billete. Solo los que somos maestros tenemos que disfrutar eso con pasión. Aquel que me diga que es maestro porque va a ganar mucho dinero, les tengo una mala noticia. Esa no es la razón de ser maestro. Lo más padre de ser maestro es ver a nuestros niños, es ver a nuestros alumnos crecer, aprender, transformarse. Voy a contarles. Yo cuando voy en las plazas y en los centros comerciales con mi esposa, ahí voy de la mano feliz de la vida, y me encuentro enfrente de mí un grupo de chamacos del que yo fui su profesor. Ahí voy, feliz. Y lo primero que me encuentro es que ahí vienen, y le digo a mi esposa, mira Gina, ahí vienen,
ahí voy feliz, ¿no? ¿Y qué es lo que me pasa? Unos pasos antes de llegar a mí, veo que un chamaco le dice al otro, hazte para acá, que no nos vea, que no nos vea. Fracasé como maestro. No me quieren ni ver. Lo más bonito en la vida es cuando vas caminando, ahí vas feliz de la vida, con tu mano, con tu esposita, Gina, la misma, la misma. Voy con Gina y me encuentro ese grupo de personas enfrente de mí. Y cuando me los encuentro, se acercan y me dicen, hola, prof, ¿se acuerda de mí? Yo a todos les digo que sí, Imagínense que, oiga, estuve ahí en el Congreso en Puebla y a todos les digo que sí. Hablar de ser maestro. Miren bien, ¿por qué les digo esto de tener más hijos? Si ustedes me lo preguntan, esta es mi familia. 17 hermanos. Todos del mismo papá y la misma mamá. Todos fuimos a la misma escuela. ¿Saben ustedes cuándo mi mamá nos dio lata en la escuela? Nunca. En nuestros tiempos, los papás decían, la maestra tiene la razón. Siempre teníamos la razón. La maestra, el maestro, éramos fuente de confiabilidad, de seguridad. Ahí están mis hermanos. José Manuel, Coco, Chela, Lourdes, Chucho, Lupe, Paco, Luis, Rafael, Nacho, Pedro, Miguel, Toño, Gerardo, Marta, Lucía y Roberto. Y el que me lo repita ahorita, le doy 20 mil pesos. ¿Nadie? Motiven a los papás de sus alumnos para que tengan más hijos y van a tener ustedes trabajo toda la vida. Miren bien lo que está pasando en España. Fíjense qué triste con el maestro. En España, pobres españoles. Fíjense bien. Este era el maestro tradicional. El maestro del siglo XXI. Este era el maestro que tenía que ver con estas pocos círculos, relación con los padres de familia, relación con las autoridades, relación con los compañeros de trabajo. Ahora vean cómo debe de ser el maestro del siglo XXI. Observen, por favor. Si se dan cuenta, han crecido las esferas. Estoy muy contento de haber terminado una maestría en educación. Y cómo me encantó ver que los maestros del siglo XXI tenemos que aprender teatro, tenemos que saber teatro, tenemos que contar las materias a partir de anécdotas, a partir de cuentos, a partir de experiencias testimoniales y vivenciales en el aula. Nuestros alumnos, cuando les contamos algo, están así, atentos. El maestro del siglo XXI tiene que ser mucho más dinámico. Vean ustedes, por favor, quiero que vean, necesitamos maestros más seguros, con un reconocimiento y capacitados para atender a padres de familia. Todos los días que visito colegios, cómo me da, saludo a la Miss de segundo de primaria, y veo que la pobre Miss, las manos le sudan. ¿Qué le pasa, Miss? Es que hoy vienen los papás de Juanito. ¿Y qué? Es que son muy enojones. Necesitamos tener maestros seguros. Fíjense lo que pasa en España cuando no es así. Los últimos incidentes ocurridos en distintos colegios parecen indicar que los profesores tienen problemas para imponer cierta disciplina a los alumnos. ¿Es tan grave la situación como parece? Bueno, ¿quién quiere salir a resolver esta ecuación? Abre Urrutia, la pizarra. Mi cliente no está obligado a abandonar su pupitre. Si sigue insistiendo en hostigarle de esta manera, tendré que ponerle una querella. Bueno, pero si no quiere salir, voy a tener que ponerle un cero. ¿Eso es una amenaza? Le advierto que esta conversación está siendo grabada. No, yo no amenazo a nadie. Solo le recuerdo las obligaciones que debe cumplir todo alumno. O sea, que usted pretende obligar a sus alumnos a estudiar. Ya. Muy bien, nos veremos en los tribunales. Vámonos, a las 13:30 tenemos un careo con la profesora de pretecnología. Da su permiso, creo que me ha mandado a llamar. Sí, Berruti, siéntate. Quiero hablar contigo. Acabo de leer el examen que me has corregido y no estoy nada contento. Estaba un poco nervioso, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Pues no es suficiente. Creo que deberías esforzarte más. Lo haré. La próxima vez lograré mejor nota. Un 10 para usted solo.
Aquí está. Es usted un enfermo. ¿Cómo se atreve a comportarse de esa manera con mi hijo? Creo que no entiendo. Su hijo me ha agredido. Tendrá valor. Ha sido usted quien ha incrustado los dientes en su puño. Tendría que ver cómo tiene los nudillos la criatura. ¿Qué manera de golpear con sus testículos la rodilla de nuestro hijo? Debería darle vergüenza. Menos mal que su novia lo grabó todo con el móvil. La chiquilla está destrozada. Sí, a la pobre le han pagado una miseria por el vídeo. Pero se lo advierto. Como vuelva a rozar con su coche las llaves de mi chiquitín, le denuncio. La situación parece complicada, pero dígame, con todos estos problemas, ¿sigue habiendo buenos alumnos en los centros escolares? Naturalmente. Precisamente estaba corrigiendo la redacción de uno de nuestros mejores estudiantes. Mire, aquí la tiene. Pero esto es una amenaza. Sí, pero sin un solo fallo de ortografía. Una joya este chico. Me tiene acojonado, pero es de trabajador. Ya se dieron cuenta, pobres españoles, ¿no? Estoy seguro que esto no pasa en nuestras aulas. Pero quiero decirles que en Finlandia el maestro tiene un altísimo reconocimiento social y a principio de siglo en este país la máxima autoridad en cualquier lugar, en cualquier comarca, en cualquier pueblito era el sacerdote y luego era el maestro. Tenemos que rescatar, queridos maestros, no le tengamos miedos a los papás. Tenemos que demostrarles que los profesionales en el tema son ustedes, que ustedes son los que saben cómo motivar y cómo transmitir el conocimiento. Pero miren bien, necesitamos que nuestros alumnos sean más participativos y para eso necesitamos maestros que los dejen y los motiven a participar, que no los señalen, que no le digan, a ver, el gordito ese, a ver, el de los lentes. Tenemos que entrar en un proceso de valores profundos. Tenemos que rescatar el respeto desde el salón de clases. Tenemos que tener alumnos mucho más participativos y seguros. Aulas más activas. Vean estas aulas. Vean este video, qué interesante está. Son dos niños en un salón de clase en distintos lugares del mundo. Es un pizarrón interactivo. Me parece que necesitamos docentes que propicien la curiosidad. Leo, préstame una silla, por favor. Docentes que propicien la curiosidad y la indagación, que nuestros alumnos quieran hacer cosas diferentes, que nuestros alumnos sepan que nosotros vamos a romper el paradigma. Alumnos que no tengan miedo de preguntarnos las cosas. Desde luego que tenemos que tener un espíritu crítico y romper paradigmas. Me llama mucho la atención una señora que después de una conferencia me decía que estaba muy preocupada. ¿Por qué, señora? Porque mi hija me contestó. Y luego, mi hija jamás, jamás, jamás me ha contestado, licenciado. Oiga, señora, ¿cómo que jamás? ¿Cuántos años tiene su hija? 40. Dije, bueno, señora, su hija se tardó un poco en contestarle. Nosotros tenemos que aprender a hacer cosas diferentes y romper paradigmas. Y si tenemos que subirnos a una silla para que nos hagan caso, pues subirnos. Y se mueve no porque esté nervioso, ¿eh? Se mueve porque está muy débil. Pero no, que me baje, ¿verdad? Pues no, no me voy a bajar porque quiero que me vean. Quiero que vean que hay un conferencista loco que se sube en una silla y rompe el paradigma para que volteen a verlo. Porque veo que no me voltea a ver. Y lo que necesito es que me volteen a ver. Porque los maestros necesitamos hacer cosas que los demás quieran voltear a vernos. Que los alumnos nos pongan atención. He de decirles que obviamente necesitamos el conocimiento que el maestro tenga de sí mismo, de sus alumnos y de sus familias, no solamente el conocimiento de la materia, sino de la persona en toda su dimensión. Estamos formando y dirigiendo personas que nos van a demandar el día de mañana, no solamente los conocimientos,
sino la calidad en los valores y en el testimonio que le demos en nuestro actuar. Todos los días me subo a un avión. Quiero que sepan que hoy no están dirigiendo más las empresas de este país los que tenían puro 10 en la escuela, ¿eh? Están dirigiendo los que tenían 8, 7, 2, 3 novias. Están dirigiendo aquellos que eran latosos, pero que integralmente iban a la rondalla, iban a la estudiantina. Todos los días me subo a un avión. He estado tentado en preguntarle al piloto cuáles eran sus calificaciones de primaria. Si no, no me subo. O el médico que me tiene que operar. Tampoco crean que quiero que me opere. A ver, déjame ver tus calificaciones de primaria. A ver si eras el de puro 10. Queridos maestros, tenemos que enseñar el gusto por aprender. Tenemos que entender los plazos en el proceso educativo. Y entender que gracias a la educación, los alumnos y las personas van a evolucionar. Me parece, hay una visión, estaba en la junta de directores, y me llamó mucho la atención y me gustó, que alguien por ahí dijo, y el arte, y la música, porque miren, nos vamos a acordar de muchos maestros que fueron exigentes, pero nos vamos a acordar con el que nos daba danza, el que era el maestro de música. La formación es integral. Y aquel alumno que no puede entender muy bien las matemáticas, a lo mejor era muy bueno cantando. Dicen que Luis Miguel, ¿conocen a Luis Miguel? A eso. Luis Miguel no era muy bueno en las matemáticas, pero ¿qué tal cantaba? Cada vez, Luis Miguel ha dado 180 conciertos en el Auditorio Nacional. Cada vez que su Miss de primaria se formó para comprar un boleto, había una camarita ahí que decía, a esa no se lo vendan, a esa no se lo vendan. ¿Cómo me fastidió con las matemáticas y no se dio cuenta que yo iba a ser lo máximo cantando? Los maestros tenemos que tener esa sensibilidad de ver ese niño como para qué es bueno. No es bueno para la geografía, pero hombre, es bueno para hablar en público. Ese muchachito es bueno para entender a sus compañeros. Miren bien esto, por favor. Educar para uno es formar personas, ciudadanos competentes en el plano intelectual y humano. Para el siglo XXI, esto significa pasar de una escuela informativa a una escuela formativa, donde los valores también entran. Estamos ante un ambiente digital, tenemos que enseñar competencias, la parte bilingüe, y voy a decirles a ustedes 10 reglas para ser mejor maestro en el siglo XXI. Voy a poner 20, me sale 0.5 cada una. Ojalá las vayan anotando, y vayan anotando, vayan viendo si ustedes tienen estas cualidades. Y si las tienen, es que son maestros buenos del siglo XXI. El maestro del siglo XXI tiene que ser puntual. Tiene que ser discreto, puntual, y no exhibir a aquel alumno que no llegó. Mejor pregúntese por qué a ese alumno no llega temprano a tu clase. ¿Por qué no le gusta llegar temprano? Un maestro tiene que ser puntual. Un maestro tiene que preparar su clase. No se vale dar la clase, óiganlo bien, con el cuaderno amarillo, donde todavía estamos enseñando 29 estados, 2 territorios y el Distrito Federal. No se vale. Eso así era antes. El maestro del siglo XXI tiene que preparar su clase. Se vale que un día no la prepare. Después de 30 años, un día no importa. Pero si tú eres un maestro nuevo y no la preparas, voy a contarles mi primer día de clase, Colegio Vallarta, un colegio de puras niñas. Preparé mi clase con cuadros sinópticos, 50 minutos de clase. A los 10 minutos se me acabó el material. Ya no sabía qué decir. Hoy me dicen que tengo 45 minutos para hablar y me falta tiempo. Todo el que ha sido maestro ha pasado por ahí. Miren por qué hay que preparar la clase.
One of the most remarkable things I just mentioned to you is that the period of the oscillations is independent of the mass of the object. That would mean if I join the bob and I swing down with the bob, that you should get that same period. Or should you not? I'm asking you a question before we do this awful experiment. You count. Wow, my expectations are high. I want to hear you out. You ready for this? Yeah. 3, 2, 1. And here is the femur of an elephant. 0. So I need a volunteer. 1, 2, relax. What does it remind you of? Un aplauso al maestro, por favor, hombre. Vean qué va a pasarle a este maestro. Dejen de aplaudir un momento para que oigan. Oigan. Es Walter Lewin. 45.6 plus or minus 0.1 seconds. Physics works, I'm telling you. ¿Vieron cómo al final le aplaudieron a este maestro? ¿A ustedes al final de cada una de sus clases les aplauden sus alumnos? Ojalá no sea porque ya acabaste la clase, ¿eh? Que digan, ay, qué bueno que ya acabó. Como espero que ustedes al final me aplaudan a mí. Pero miren bien, el maestro tiene que ser justo. No es calificar por calificar. Nuestros alumnos no son números, son personas. Es que tiene 5.99999 y arriba el teletón. ¿Qué te pasa? Ponle 5 o ponle 6. O sabe o no sabe. Pobre de la directora, si tú le pones 5.9. Seguramente va a pelear por esa décima y va a ir a pelear. Yo les suplico que sean justos. O tiene la habilidad o no la tiene. O sabe o no sabe. El maestro del siglo XXI tiene que ser líder. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántos de sus alumnos quieren ser maestros como ustedes? Y me encantaría que muchos lo quieran ser, porque quiere decir que están dejando huella. Cuide el ambiente del salón de clase. Un maestro no se puede permitir del siglo XXI dar una clase desordenada, sucio el salón. No puede. Tiene que propiciar la participación. Tiene que dejar que todos, aun el más tontito, participe. Piaget ya lo decía, el tema de la inteligencia es un tema, óiganlo bien, de genética, entre otras cosas. Papá tontito, mamá tontita, pues tontitos los tres, ¿no? Señores, tenemos que propiciar la participación y no siempre escoger al güerito de ojos azules. Tenemos que escoger al que le cuesta más trabajo. También, ¿qué implica ser maestro del siglo XXI? Ser humilde. No, es que sabe tanto que mejor ni le preguntes porque se enoja. Doctor en ciencias ocultas. Pues han de estar muy ocultas, ¿no? Tiene que ser sencillo. Tiene que propiciar el debate. No importa que no estén de acuerdo conmigo. Eso es lo que enriquece el aprendizaje. Cuando no estás de acuerdo conmigo, preocúpate cuando todos te digan, como usted diga, prof, estamos haciendo máquinas. Y ustedes y yo queremos gente pensante, gente crítica y que nos enseñe y nos transmita conocimiento. Tenemos que propiciar la investigación. No, es que copy-paste, espérenme tantito, ¿cómo no van a hacer copy-paste? Si tú le dices, tráiganme qué opinan de la selva. No, vamos a hablar de la selva y yo ya me metí a estas páginas y quisiera que ustedes... Ya me metí a esta, a ti te toca esta, a ti te toca esta, a ti te toca esta. Eso es propiciar la investigación, ir adelante. Y no, el internet está al alcance de todos, queridos maestros. Ser exigente, no se engañen, ¿eh? Los maestros que más queremos en la vida fue el que fue exigente con amor. No exigente irracionalmente, ¿eh? Exigente porque sabía enseñar. Me impresiona que hay jóvenes y niños que dicen,
yo me meto con ese maestro, aunque sé que reprueba a muchos, pero aprendo muchísimo. Exigente. Tenemos que amar nuestra vocación, queridos maestros. Nuestros alumnos nos lo van a demandar y tenemos que entender nuestro entorno. No se vale que un maestro del siglo XXI no quiera entender de la tecnología. No es lo más importante, pero sí ayuda en el proceso educativo. Vean esto, por favor. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, padre, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha por un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedo bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedo bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones, pero completas. Por eso lo de Full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Piensen ustedes que esto fue el papá y el hijo, ¿eh? No nos vayan a hacer así como maestros. Yo por eso me dejo el fleco largo. Son tan lindos a veces. Tenemos que entrarle al tema de la actualización en todos los ámbitos. Ser comprometido con metas y aspiraciones. Obviamente me parece que un maestro tiene que ser joven en su actuar y en su pensar. Si estamos educando niños, tenemos que ser jóvenes, no importando la edad. Estar a la vanguardia, preocupado por la academia, motivar para la lectura, entender el mundo global, ser cumplido, eso es muy importante. Y el maestro del siglo XXI tiene que ser carismático. Tenemos que hacer un esfuerzo por caerle bien a nuestros alumnos, sí. Patch Adams curaba con una nariz. Vean ustedes, por favor. Si les dijeron que el gordito de Op no existía, ahí está. Luego dicen que el viejito soy yo, pero no hagan caso. Bueno, tenemos que ser carismáticos con nuestros alumnos y miren bien, con proyección, manejar el conflicto, preocupado por formar personas con alto rendimiento. Y miren este, qué interesante. Estamos educando en emociones y tenemos que educar en la paciencia y en la tolerancia. Vean. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Okay. All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Okay.
silla se lo come. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Vamos a darle un aplauso a ese niño, hombre. Queridos maestros, según me informaron de Sistema 1, les pusieron a todos ustedes un bombón en el sillón. ¿Dónde está? ¿Ya se lo comieron? Sí, ¿verdad? La tolerancia y la paciencia hay que enseñarla. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, tenemos que luchar contra la ley del menor esfuerzo, vender esperanzas, entender a las juventudes cansadas. Esto es muy importante. Cuando yo le diga tres, no sean mala onda. Todos, cuando yo le diga tres, me mandan una sonrisa. Uno, dos, tres. A ver, les voy a tomar foto. No se resistan. Son guapos los de este lado, ¿eh? Déjenme ver acá. No, están más guapos. Señores, los maestros tenemos que enseñar a sonreír a nuestros alumnos. La felicidad de la vida es interna y la misión que ustedes tienen para eso es muy, muy grande. Los padres nos confían lo más importante para ellos, que son sus hijos. Y si ustedes no se capacitan y si no saben escuchar una conferencia y si no saben apoyar a sus padres de familia, no van a lograr nunca transformar este mundo. Este mundo los necesita y creen ustedes, maestros. Fíjense bien, tenemos el autoconocimiento que es determinante. Les quiero pedir, por favor, que se pongan todos de pie para terminar. Vamos a terminar, pero a ver, de pie, no, ya comimos y ojalá me puedan acompañar con esta melodía que cuando yo la oí, me costó mucho trabajo conseguir este grupo, me costó mucho trabajo, desde España. Hicieron un himno al maestro. Oigan esta letra, por favor, es maravillosa. Disfrútenla, vívanla, porque esto es el maestro del siglo XXI. Vamos a aplaudir, venga las palmadas, venga fuerte las palmadas, venga. No se oyen esas palmadas. Fuerte. Nos vamos moviendo. Nos movemos, derecha, izquierda. Manos arriba. Manos arriba, vengan las manos arriba. No entienden de finanzas. Más volumen a la música, por favor. Vengan las manos arriba. Y arriba los maestros del siglo XXI. Palmadas, palmadas, ven. Lo que dicen los niños. Aunque no le merecemos, don Martín. Don soy en bajita, no se vea el camino. Oigan la letra, oigan lo que van a decir estos niños en este momento. Quiero que oigan lo que dicen. Y aunque no le merecemos, don Matías.
todos vosotros. Felicidades y mucho ánimo. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Don Matías. Felicidades, don Matías.